Bienvenidos a la comunidad de Transit Money. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin. Voy a compartir con vosotros mis trades en mercados apalancados en Bybit y vamos a comentar el mercado de liquidaciones en Binance, BTC, USDT porque hay novedades espectaculares. No sé si se debe a un error o es que realmente hay un movimiento fuerte en el mercado. Vamos a comentarlo en detalle un poco más adelante. Muchísimas gracias a todos, me gusta y bienvenidos a los nuevos suscriptores, que cada vez son más. Muchísimas gracias por acordaros de darle al botón de suscribiros. Bueno, lo primero que vamos a recordar es que ahora mismo estamos a las 4 UTC, horario de Londres, o sea que nos quedan pocas horas para cerrar el día domingo y además el último día del mes. Y recordar que estamos hablando de la media móvil de 200 semanas. Que normalmente, cuando tenemos el rebote, se vuelve alcista Bitcoin. Y fijaos que normalmente fueron muy pocas semanas, dos de media o menos, eh, donde el precio de Bitcoin estuvo por debajo de la media móvil de 200 semanas. Lo podéis ver con el indicador de Trading View Ya lo hemos visto en varios vídeos. Y ahora nos vamos al de a la zona donde estamos ahora. Y fijaos que la tendencia semanal es alcista y además. Hoy justamente estamos por encima de la media móvil de 200 semanas, que son los 22.800. Por lo tanto, si cerramos hoy eh, en 7 horas, 7 horas son, o bueno, no sé, las que sean, eh, es una señal alcista. Y más aún si consiguiéramos hacer un rebote en, en la media móvil de, de 200 semanas. Por lo tanto, eh, mucha atención porque nos puede sorprender el precio de Bitcoin. Además de otras señales que vamos a ver en este vídeo, que os he comentado, el de, de Kim Fisher, que hay información importante. En el de Trading Light, más o menos el volumen es, es normal, no hay nada exagerado. Pero en, en los mercados apalancados sí que ha ocurrido algo extraño. Vamos a verlo en más detalle en un momento. Si nos vamos a las velas diarias. Pues lo que vemos es que la tendencia, vamos a recordar un poco las señales: tenemos el canal bajista que viene desde marzo, después tenemos la bandera bajista que comentábamos, que no se ha ejecutado, más bien está al revés ahora mismo, para subir hacia la, la alza. Y eh, bueno, pues lo más importante que quiero destacar o que yo veo ahora mismo es que estamos haciendo higher, higher highs, o sea, altos más altos. Fijaos que aquí tuvimos el pico, aquí tuvimos el pico y ahora tenemos el pico. Y va subiendo. Y además, no solo eso, que en las últimas semanas, fijaos que aquí tenemos el bajo más bajo y aquí el siguiente, el bajo más bajo que va subiendo. Por lo tanto, eso, la tendencia ahora mismo, a ver, que eh, no rompa nada. La tendencia ahora mismo es alcista. O sea, ya me he puesto nervioso y todo. La, eh, es alcista ahora mismo. La situación en la que tenemos los, las últimas tres semanas, hemos comentado. Eh, y ese sería un poco lo que esperamos lo que comenté en el vídeo ayer si consigue el precio de bitcoin de mantenerse por encima de este soporte bueno ahora es resistencia vamos a hacerlo un poco de zoom entonces el objetivo ahora mismo está al filo del cuchillo de hecho yo tengo el stop loss un poquito más abajo ahora os comentaré la posición que tengo yo que es la que comenté en el vídeo ayer que la puse en el vídeo ayer y se me ha disparado en el día de hoy. Y el objetivo serían los 30.000. Evidentemente, podemos parar por los 26. Eh, yo puse el stop loss por esta zona de los 29.800. Y esa es un poco la situación ahora mismo. Entonces, las otras dos situaciones que comentábamos era que el precio siguiera en el rango de la bandera bajista, que sería este de aquí. Pero claro, fijaos que cuesta de verlo, pero. Realmente el precio de Bitcoin está subiendo. Si sigue de esta manera, está subiendo. Entonces, sería muy interesante ver si el precio de Bitcoin cae, si la media móvil de 200 semanas lo consigue hacer rebotar, con lo cual eso sería poderoso. Poderoso quiere decir alcista. O bien se rompe, pero lo aguanta este soporte que además coincide con esta zona de soporte de la línea verde, que sería aproximadamente... Los 21,672. <coughs> Así que esto va a estar interesante. Entonces, yo creo que ahora la zona bajista de mucho interés a ver es esta de aquí y esta de aquí. Esta de aquí. Si, si no bajamos por debajo del, del último punto más bajo, que ese sería los 20,700. Y esas son las zonas un poco que yo veo. Posición alcista, nos vamos por encima de los 24,000. Y otra señal potente sería que consiguiéramos romper el último alto más alto, que fueron los 24700 en el día de ayer, y lo otro pues lo que hemos comentado, a ver si conseguimos seguir esta línea de tendencia, esta de aquí, ¿vale? Que tiene todos estos puntos de toque. Y si conseguimos seguir subiendo hasta pasarnos por encima de esta línea de tendencia. Entonces, ¿Cuál es el siguiente punto que quiero destacar? Vamos a comentar esto que no se me olvide, el tema de, de lo que quiero comentar de las liquidaciones, que hay un cambio espectacular. Bueno, entonces la, voy a comentar rápidamente mi posición. Mi posición ahora mismo es la que comenté en el vídeo ayer, que ha pasado, si os acordáis, de activo, que está aquí, de activo, se ha por el trigger. Y ha entrado a la posición, ahora mismo estoy a menos 3.6. Bueno, ahora está subiendo 2.6 y eh, con los puntos de salida 28.800 y stop loss 23.300, que lo tenéis aquí. En el vídeo de ayer podéis ver cómo puse la orden. Y aquí ya sabéis que en, en Bybit, que si por cierto queréis hacer trading en Bybit, eso es solo para traders profesionales, en Bybit eh, simplemente tenéis que ir a la descripción del vídeo. Y eh, tenéis el link de Transcend Money que son hasta 3.230 dólares de premios. Y eh, simplemente no tenéis que identificaros con el pasaporte ni nada, simplemente email y password. ¡pum! Ya tenéis generada la cuenta. Y además es un exchange grande que nunca ha sido hackeado. Patrocinan la Fórmula 1 el Red Bull, o sea que es un exchange de renombre y con mucho volumen para mercados apalancados. Y ya sabéis que aquí tiene esta herramienta que me encanta que puedes mover el stop loss. Y el Take Profit con el mouse, con el ratón. Muy bien, vamos a ver el tema este que comentaba. No sé si hay algún problema con los datos o bien es que es correcto. Si os vais, también tenéis el grupo de Telegram y el de Discord en la descripción del vídeo. Si os vais a la descripción del vídeo, Rubén muchas veces está posteando el de Kingfisher. Y fijaos, vamos a ver un día, por ejemplo, este de aquí, el 7 del 24. Si nos vamos al 7 del 24, fijaos que los millones, no sé si se verá en vuestro móvil, pero los millones eran 0.03 millones en pico de liquidaciones, ¿vale? Y fijaos, eh, si vamos bajando, sí que han ido aumentando. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto era? Por aquí, to, fijaos, eh, todavía aquí hay 0.03 millones. No sé si esto es un problema de, de Kingfisher o qué, pero... Lo que vemos es que el día de ayer había 35 millones. Perdón, esto es el día de ayer. Hoy, hoy a las 5.33 había 35 millones. Ayer habían 80 y antes de ayer 3. Bueno, el día el 729. Habían 3. Y fijaos cuánto hay, cuánto hay ahora. Ahora hay 60 millones. 60 millones de... en longs. Bueno, en longs, sí, en longs. Porque son, fijaos que el mercado está súper long. Otra cosa interesante, que eh, si van a liquidar todos estos longs, la, la, el final del de, clúster de longs sería a los 22.800. Y hasta aquí tenemos hoy el vídeo de hoy. Eh, los mercados están moviditos, pero yo creo que hoy es súper importante que cerremos por encima de la media móvil de 200 semanas para que el Bitcoin se vuelva alcista. Ya sabes que también el R6 semanal está abajo y subiendo. Así que sería muy impresionante que Bitcoin se volviera alcista. Tranquilo, Tony. Y que nos sorprendiera a todos y si tuviéramos aquí un run Hasta los 30, a lo mejor, 26-30. Es una posibilidad, vamos a estar atentos. Yo de momento tengo aquí este long. Y a ver cómo reacciona, si me he equivocado, me he equivocado y me salgo en esta posición con un 20% de pérdidas. Y si no, pues una ganancia épica de 200%, que es un 19% que nos llevaría a este pico de aquí. Bueno, de hecho aquí 25%. Impresionante. Supongo que al final lo bajaré un poco, pero bueno, de momento lo tengo así la posición. Parece que el precio está intentando subir. Eh, bueno, estamos de vacaciones y Bitcoin nos puede sorprender a todos. Vamos a ver qué tal sale. Dejadme abajo en los comentarios en el Telegram o en el Discord eh, qué os parece y cuáles son vuestras posiciones. Totalmente recomendable que vayáis al Discord o al Telegram. Y bueno, salud, amor y fortuna. Mucha suerte con vuestras posiciones y nos vemos en el próximo vídeo.